Ganar y demostrar que la raza alemana era la más poderosa era uno de los objetivos de Adolf Hitler. Los Juegos Olímpicos, celebrados en Berlín en 1936, eran la oportunidad perfecta para demostrarle al mundo esa supuesta teoría. Alemania contaba con los atletas más poderosos y quedó demostrado al final de la competencia. Ganó 89 medallas, 33 más que Estados Unidos, que terminó segundo en el medallero final. Aunque se pensaría que el Führer haría cualquier cosa para ganar, no fue así. El susodicho prefirió arriesgar la gloria deportiva a permitir que una atleta judía representara a su país. Gretel Bergmann era la reina del salto con altura. Su medalla de oro era una de las más seguras. Ni en Alemania, ni en el mundo había un atleta superior a ella. Pero había un problema para los alemanes. Era judía. La Federación Alemana de Atletismo no podía permitir la posibilidad de una victoria judía en nombre de Alemania. Ese escenario, sin duda, desataría la furia de Hitler. Decidieron expulsarla 3 años antes de la competencia. Bergmann se fue para Gran Bretaña y rápidamente se convirtió en una de las candidatas para el oro olímpico. Sin embargo, antes de las Olimpiadas, el Comité Olímpico Internacional exigió que los judíos participaran. Si Alemania no aceptaba, los juegos en ese país estaban en riesgo. En 1934, a la fuerza, la regresaron a Alemania. La inscribieron en el equipo, pero extrañamente, a última hora, las autoridades nazis argumentaron bajo rendimiento para no dejarla participar. Me hubiera gustado competir, sin duda, dijo, solo para mostrar lo que una chica judía puede hacer, comentó muchos años después, en diálogo con la cadena pública británica BBC. El gobierno nazi había encontrado la excusa perfecta para evitar que una judía los representara en las Olimpiadas, pero ahora tenía que buscarle reemplazo. Y sí, al precio que fuera. La solución tuvo una alta dosis de crueldad. Para llenar el cupo y pelear por la medalla, el gobierno nazi decidió engañar al Comité Olímpico Internacional. Presentaron a Heinrich Rathjen, un hombre, como Dora Rathjen. Dora clasificó a la final olímpica, pero no logró medalla. Logró el cuarto puesto luego de alcanzar un salto de 1,58 m.
estuvo a punto de subir al podio. Nada mal para ser su primera vez en la competencia. Era la heroína nazi del futuro. Tiempo después, durante un campeonato europeo en Viena, Dora, o Heinrich, logró conquistar la medalla de oro con un salto de 1,70 m, pero la trampa se descubrió durante el viaje de regreso a casa. Viajaba en un tren cuando un revisor llamó a la policía porque había visto en uno de los vagones a un hombre vestido como si fuese una mujer. Fue arrestada y obligada a someterse a un estudio médico que dictaminó que biológicamente era un hombre. El médico de las SS, que desconocía la razón por la que él se había hecho pasar como ella, dio aviso a la justicia. Se la acusó de haber traicionado al Tercer Reich y de inmediato le arrebataron todos sus logros deportivos y los premios que había ganado. Para limpiar su nombre, el régimen de Hitler señaló que tras los estudios médicos se determinó que el deportista sufría de nacimiento una malformación en los genitales que fue lo que hizo dudar a la partera y a quienes la criaron. Según cuenta la revista Time en 1966, en un amplio reportaje, Dora o Heinrich confesó que nunca había vivido como una mujer, pero que fue víctima del nazismo, que la había forzado a competir en el salto de altura femenino por el honor y la gloria de Alemania, entre comillas, y que por tanto desde ese momento había tenido que vivir como una mujer durante 3 años. Ni hermafroditismo, la excusa usada entonces, ni nada, habría declarado Heinrich. Yo siempre he sido hombre, pero el régimen nazi, obsesionado con ganar una medalla, me obligó a competir como mujer. Cuando esto fue descubierto, significó una liberación para Heinrich, quien prometió cesar de inmediato con la práctica deportiva, y en realidad con toda práctica, como mujer. Faltar de esta forma a las estrictas reglas nazis habría significado la muerte para cualquiera. Sin embargo, el régimen, consciente de que había sido el patrocinador del engaño, llevó al deportista a un juicio en el que quedó absuelto. Según la BBC, Heinrich fue reclutado en el ejército y más tarde trabajó como camarero en Hamburgo y Brema, antes de su muerte registrada en el 2008. Si te gustó el video, ya sabes, dale like. Y suscríbete al canal si tenés ganas de más. Llámame Javiernes. Hasta la próxima.